Hola, buenas tardes, queridas amigas y amigos. Es un gran placer ver desde aquí esta enorme sala llena de todas vosotras y saber que estamos en un momento tan interesante. Quiero dar las gracias a las organizadoras y también por haberme invitado, por supuesto. Creo que es un momento importantísimo para encontrarnos, para hablar, porque tenemos un momento muy bueno y al mismo tiempo tenemos por delante retos que muy importantes, que de alguna manera creo que dan un vuelco a las situaciones con las que nos hemos tenido que enfrentar anteriormente y que exigirán de nosotras un gran esfuerzo de unión y de imaginación para ver cómo las abordamos. Mirad, por esta razón me habíais propuesto el tema de análisis de las políticas de igualdad a lo largo del tiempo, que es un tema demasiado amplio para poderlo abordar en el tiempo que tenemos. Solo voy a dar unas pocas ideas sobre tal como yo lo veo, porque quería precisamente hablar de cuáles han sido los mecanismos que han permitido avanzar. Y evidentemente, desde mi punto de vista, hay un mecanismo, o digamos, un hecho fundamental que ha sido el motor de los cambios, que es el movimiento feminista. Pero es verdad que si miramos en qué etapas hemos avanzado más, nos damos cuenta que han sido las etapas en las cuales hemos tenido un movimiento feminista fuerte y unas instituciones o unos organismos de igualdad fuertes también en los distintos gobiernos. Es como caminar sobre dos pies. ¿Verdad que para caminar y avanzar rápido necesitamos dos pies? Pues también así es para el cambio social. Cuando tenemos un movimiento y tenemos unas instituciones capaces de hacer que ese impulso del movimiento se transforme en cambios reales, es cuando realmente podemos avanzar. Cuando solamente tenemos el movimiento, pero no tenemos cómo engranar esto en el cambio social y político, entonces muchas veces el impulso del movimiento se pierde. Se pierde porque no tiene desde dónde trabajar sobre el sistema social. Y cuando solo tenemos organismos de igualdad, pero no hay movimiento, pues lo probable es que las reformas que hagan no valgan para nada. Es decir, que respondan a necesidades de los partidos u otras cosas, pero que no acaben solucionando los problemas de las mujeres. Por lo tanto, y por todo lo que he oído esta mañana, quería hacer una brevísima reflexión sobre el movimiento feminista. Voy a utilizar una metáfora para ir rápido, porque creo que se entiende más rápidamente. Para mí el feminismo es como un gran río. Es como un gran río que, evidentemente, un gran río, si lo pensamos, pues nace siendo un arroyuelo en la montaña y luego pues va saltando y pasa por zonas muy montañosas, por zonas bajas, por zonas... Y llega al mar, y cuando llega al mar es mucho más grande, pero también mucho más sucio en estos momentos ya nuestros, ¿no? Entonces, cuando alguien se sitúa al comienzo, dice, el río es esto. Y cuando alguien se sitúa al final, dice, el río es esto. Quien se sitúa al comienzo dice, qué hermoso, el río es un agua clara. Y quien se sitúa al final dice, esto es un cenagal. El río lo es todo. El río lo es todo. Y existe porque existe el todo. Y eso yo creo que es lo que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo. Nadie tiene el marchamo de el feminismo es esto, el feminismo es lo otro. Es una gran corriente de transformación del mundo en el cual hay muchos puntos de vista, porque unas se sitúan al inicio, otras al final, otras en medio, otras en un remolino, otras en otro. Bueno, y cada uno... Todas son necesarias, porque todas exploran terrenos nuevos en los cuales hay que ver cómo seguir, cómo innovar y cómo acabar confluyendo. Y puede que alguna pista acabe perdiéndose, ¿no? Un riachuelo de pronto pues, se ha desgajado, se ha ido, se ha quedado estancado y se ha podrido. Vale, pero esto se ve después. De momento, todas, todas. Os diré más. Y ojalá tuviéramos más hombres con nosotras. Necesitamos a los hombres. Enseguida vuelvo a ello. Bien, para no huir del tema que yo tampoco veo el tiempo. Ah, sí.
¡Qué horror! Bueno, para no escapar de la propuesta que se me había hecho, voy a hacer unas pinceladas de cómo yo veo que en España ha ido evolucionando la cuestión de las políticas de igualdad. Mira, al principio fue el movimiento. Este movimiento fue tan potente también porque apareció en un momento en que fue un despertar mundial de las mujeres, después de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, sabemos, no era el primer feminismo, ha habido otros que han ido preparando el terreno. Yo me siento pues, heredera de Safo, como heredera de Virginia Woolf, como heredera de todas, ¿no? Porque todas me han dado algo. Incluso aquellas con las que no estoy de acuerdo han explorado un camino que si no yo no, pues quizá me hubiera metido a explorar. Pero como ellas ya lo han hecho y me ha parecido que por allí no tenía sentido, me han ahorrado ese trabajo. Por lo tanto, yo me siento heredera de todas y solidaria con todas. Hay exploraciones ahora de las mujeres jóvenes con las que muchas de las mujeres de mi edad no están de acuerdo, de las feministas de mi edad. Y yo digo, vamos a ver, porque por suerte para ellas, los problemas que nosotras tuvimos que resolver ya están resueltos o están en camino de... Ellas tienen que explorar territorios nuevos. Y a lo mejor esos territorios un día son abandonados y no dan nada de sí. Pero, digamos, ahí están. Primero fue el movimiento. Pero después la presión del movimiento fue tal que los gobiernos tuvieron que darle un cauce institucional. También por lo que os decía, porque coincidió con un movimiento mundial que apareció a través de las conferencias de Naciones Unidas entre el 75 y el 95, ¿no? Bien, una de las primeras cosas, la primera época, tal como yo la recuerdo, que fueron en gran parte los 80, es decir, ya en la transición, había una cuestión fundamental, el cambio de las leyes. Las leyes eran todavía las leyes franquistas, por lo tanto, absolutamente misóginas, absolutamente castigadoras para las mujeres. Había que, parecía que cambiar, quería decir cambiar leyes. De ahí hubo un esfuerzo enorme de concentración en las leyes. Como decía justo esta mañana, era el tiempo del Me Too, ¿no? Lo decíamos en castellano, pero yo también, yo también he abortado. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar la ley del aborto, la ley del divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esta etapa más o menos estuvo ya avanzada, nos dimos cuenta que el cambio legal era indispensable, pero no suficiente. El cambio legal no supone el cambio real, ¿verdad? Entonces empezamos a las políticas públicas, porque ya se habían creado los institutos, el Instituto de la Mujer y los institutos en las autonomías se fueron creando, las políticas públicas abordaron la cuestión de cómo cambiar la realidad. Y allí es donde nos dimos cuenta que la realidad estaba configurada de acuerdo con el patriarcado, o yo utilizo incluso más ahora el término androcéntrico. Es decir, el patriarcado es una ley general que implica poder y tal, pero el androcentrismo es quizá un término más adecuado para la cultura, que es el punto de vista masculino. De la misma manera que hablamos de etnocéntrico, por ejemplo, para hablar de la cultura blanca, ¿no? que esta mañana pues, ha salido, pues es también el punto de vista masculino. Todo está configurado de acuerdo con el androcentrismo, porque son los hombres quienes han hecho el mundo público, porque nos han apartado a las mujeres. Por lo tanto, hay que ir cambiando este punto de vista. Bien, los institutos de la mujer lo comenzaron a hacer, y me acuerdo porque fue un poco esa época que estuve, pues ensayando cosas, ¿no? Haciendo un material para las escuelas, unos libritos para las mujeres, intentando pues, influir, dando recursos para que las mujeres pudieran montar sus empresitas. Ahí nos dimos cuenta de que eso era una gota de agua en el mar. Es decir, que había que hacerlo, pero que no era suficiente, Y entonces es cuando surge, y esto en gran parte fue en la conferencia del 95 en Pekín, esta idea de la transversalidad de la que hablaba el último conferenciante, ¿no? La transversalidad, es decir,
no basta con hacer cosas puntuales, hay que permear toda la sociedad de las necesidades de las mujeres para que todo, para que cuando se haga un programa sanitario se tenga en cuenta las mujeres y cuando se haga un programa de trabajo y así sucesivamente. La transversalidad. Ahí hubo un problema. La transversalidad es muy difícil, como decía él. Ahora no me da tiempo a explicarlo, pero hubo un problema, que es que pareció que si hablábamos de transversalidad y ahora no eran necesarios los organismos específicos. Bien, esto no es así, ¿eh? Segunda metáfora que voy a utilizar para ir rápido. Mirad, esto lo he pensado muchas veces. Es como si hablamos del sistema circulatorio. Para que la sangre llegue hasta nuestra última célula, se necesita un corazón que la impulse y se necesita un sistema circulatorio que la lleve hasta la última célula. Si solo tenemos el corazón y no está el sistema circulatorio, la sangre se movería, pero no llegaría hasta el final. Si solo tuviéramos el sistema circulatorio, pero no tuviéramos el corazón, por allí no circularía nada. ¿Qué es lo que nos pasó cuando, en los lugares donde dijeron, bueno, ya no hace falta un Instituto de la Mujer, porque ya se ha transversalizado? Y no era verdad, porque la lógica del Ministerio de Educación, del de Sanidad, del de Trabajo, sigue siendo una lógica androcéntrica. Y como no hay alguien que esté impulsando, impulsando, impulsando y dando ejemplos, pues resulta que allí no circula nada. O lo que circula se mete en un cajón y ahí se queda. ¿Entendéis? Esa fue como la segunda gran etapa de las políticas públicas. Ya os digo que solo me da tiempo a daros una pincelada. Tercer momento. Bueno, pues nos damos cuenta cuando ya entramos en la etapa de cómo cambiamos el mundo público, ¿eh? para que las mujeres puedan entrar, nos damos cuenta de una cosa terrible, que es que cuando las mujeres entramos en el mundo público con cierto poder, resulta que o bien nos adaptamos a este mundo público y acabamos haciendo las políticas que ellos han hecho, o bien resulta que no podemos hacer nada, nos neutralizan. ¿Por qué? Porque nuestra manera de hacer no es la habitual y entonces nos ningunean. Os podría hablar aquí por experiencia también, pero de nuevo no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que el feminismo da un salto adelante. De pronto el feminismo lo que se plantea ya no es hacer un hueco para las mujeres, sino cambiar el mundo. Necesitamos cambiar el mundo. Porque si no, no es verdad el hueco para las mujeres. El hueco siempre es algo marginal, ¿entendéis? Y entonces es cuando nos planteamos que las mujeres no solo tenemos que estar, sino que tenemos que estar de otra manera. Y este es un reto tremendo, es un reto tremendo, ¿eh? Tan fuerte que mi pregunta en este momento y mi duda es, ¿qué pasará? ¿Seremos capaces las mujeres de cambiar el mundo o el mundo nos cambiará a las mujeres masculinizándonos, entendiendo por masculino lo que ha sido, digamos, históricamente el modelo masculino, y por lo tanto vamos a dejar de lado lo que eran comportamientos propios, es decir, el género femenino va a desaparecer, está pasando, y lo único que prevalece es el género masculino al que nos adaptamos todas, ¿entendéis? Estos dos procesos están en marcha, Desde mi punto de vista, en este momento el gran reto es, para mí, necesitamos que desaparezcan los géneros, que se diluyan los géneros, pero previamente necesitamos hacer otro paso, la revalorización de los valores, de las formas de actuar, de las ideas, de las mujeres, de lo que fue, ha sido históricamente el género femenino, la revalorización y la demostración de su necesidad social para después universalizarlo, que los hombres puedan adoptar también estos comportamientos. Si no cambian los hombres, aquí no vamos a poder desbloquear la situación. Es absolutamente necesario que los hombres cambien. Nosotras no podemos cambiarlos, pero en parte podemos cambiar su educación. No me extiendo en esto, he hablado mucho, he escrito mucho,
la educación de los hombres tiene que cambiar. Mientras se obligue a los hombres a actuar como pequeños guerreros, no podremos cambiar nada a fondo. Por lo tanto, hay que cambiar desde el nacimiento. Pero en gran parte tienen que ser los hombres los que digan por dónde ir. ¿De acuerdo? Bien, todo esto nos sitúa en un momento en el cual yo creo que es muy necesario que las mujeres no abandonemos nuestros valores, sino que al revés, los pongamos al servicio de un cambio más general. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un momento en el cual vemos que efectivamente el tipo de sociedad que nosotras queremos ya no es compatible con el capitalismo. Esto yo creo que ayer lo debió de hablar Amaya y otras personas que están mucho más metidas que yo en este tema y por lo tanto pues, lo dejo aquí. Pero digamos, yo creo que estamos en el momento en el cual lo que podía aparecer como una reivindicación particular, aunque muy amplia, se ha convertido en una necesidad universal, ¿verdad? Bien, este es un salto muy interesante, pero también lleno de peligros, por supuesto. ¿Cuáles son los peligros? El más evidente que tenemos inmediato, delante de las narices, ¿no? Una reacción mundial de tipo los héroes que vuelven a caballo. Esto se acabó. La masculinidad, la virilidad vuelve por sus fueros. Fijaos, históricamente esto ha sido así. Cada vez que las mujeres han estado a punto de dar un salto adelante, feminizando el mundo, ha habido una guerra y los hombres han dicho, todo esto es secundario. Aquí lo importante es lo nuestro. Y las mujeres han vuelto atrás y la civilización ha vuelto atrás. Hay análisis muy interesantes, por ejemplo, respecto a qué pasó con la Revolución Francesa, que en principio nos gusta tanto, ¿verdad? Pues bueno, paró un ciclo de feminización. No solo mató a Olimpia de Gouges, etcétera, sino que paró todo un proceso, podríamos decir, de feminización y, por lo tanto, de civilización. Por lo tanto, mucho cuidado que esto puede volver a pasar porque se está empezando a ver. ¿Por qué? Porque por primera vez se dan cuenta de que el feminismo no es una broma, no es un movimiento de estas pobrecitas, porque ya no somos estas pobrecitas. Y entonces ahí pues, empieza la reacción. Y eso significa ahora en este momento que la reacción está haciendo, convirtiendo al feminismo en un elemento central de la política. Siempre ha sido político el feminismo, pero ahora está empezando a ser un elemento central de la política de los partidos. Por lo tanto, digamos que entrará en la lucha política de modo directo y que será utilizado el antifeminismo como elemento de aglutinar también para la lucha política. Entonces, eso es un reto tremendo, tremendo. Porque puede dar al traste con avances que hemos conseguido a lo largo pues de ya de 50 años o más. ¿No? Entonces, ahí yo creo que es muy importante, lo fundamental es la unidad en el feminismo. ¿Qué tenemos diferencias? Por supuesto, pues ya os he dicho, para mí es como un gran río. ¿Cómo no va a haber diferencias, ¿no? Entre las aguas de abajo, las de arriba, las de en medio? Claro, y además porque todo hay que discutirlo, hay que explorar nuevas cosas, pero en momentos de grandes retos, hay que saber distinguir quién es el adversario principal. Y eso me parece fundamental. Lamentablemente tenemos la experiencia de qué pasa con la izquierda. Para mí, que es algo que aprendí hace ya muchos años, ¿no? Bueno, pues la guerra civil se perdió, entre muchas otras cosas, el día que los diversos partidos comunistas que estaban en Cataluña dejaron el frente para ir a matarse entre ellos a las Ramblas de Barcelona. Ese día la guerra estaba perdida. Bueno, pues mucho cuidado, porque es que resulta que somos siempre muy vulnerables a las provocaciones. Es muy fácil dividir al feminismo, como a todos los movimientos sociales, ¿verdad? Es muy fácil. Tenemos muchas provocaciones. Mirad, no voy a entrar en este tema,
Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el señor que ha hablado antes que yo. No me acuerdo su nombre, es un nombre imposible. Por ejemplo, ¿cómo nos ha dividido el tema de la prostitución? ¿Y qué pasa? No voy a entrar en él, pero dejadme decirlo. Es un tema que nos ha dividido ideológicamente, pero que no ha pasado de una lucha ideológica. Mientras nosotros estábamos hablando de si eran, ¿cómo es aquello? Bueno, blancos o negros, pues resulta que la prostitución ha seguido creciendo y multiplicándose. Y nosotras peleando entre nosotras. Para mí hay que bajar al plano de la práctica. Y sabemos que no vamos a terminar en un día, ni en dos, ni en tres, ni en muchos años. Pero que hay que ir ganando terreno día a día en este ámbito. Que hay que ir sacando mujeres de este terrible oficio, si es que lo es. Ahora, sobre todo, no nos dejemos dividir por esta razón, porque por ahí entra la reacción inmediatamente, ¿entendéis? Entonces, esto es realmente algo que me parece fundamental. Mantener la unidad del feminismo, con todos los debates internos que se quiera, pero unidad de acción, Hacer que el feminismo sea tan amplio como sea posible. Bienvenida la señora Botín. Yo tuve un alegrón. ¿Por qué? Caramba, la señora Botín es muy importante. Después que las feministas parecíamos parias durante no sé cuántos años, ahora resulta que esta señorona se declara feminista. Mira, qué bien que la hemos convencido. Si pudiéramos convencer a las que van a votar a Vox, las cosas serían muy diferentes. Bienvenidas. ¿No? Entonces, cuanto más amplio posible. Que dentro de esto después pues puede haber problemas, que puede haber... Porque hay una cosa que hay que saber también. Cuando un movimiento es muy chico, es más fácil encontrar la unidad de criterios. Ahora hemos tenido la suerte de que esto se ha ampliado. Por fin vemos a las jóvenes. Estas jóvenes tienen fuerza, tienen criterio, tienen objetivos y evidentemente tienen diferencias. Evidentemente, cuanto más amplio es un movimiento, más tendencias, más lucha por los liderazgos. Cuidado, esta es una de las cosas que imitamos en los hombres, que es típica, ha sido masculina porque han estado los hombres en el poder, pero que quizá simplemente es humana. Entonces, mientras todas hemos sido pobrecitas, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Todas juntitas, ¿verdad? Ahora, el día que hay una que aparece como más importante, que destaca, entonces empiezan las dudas, empiezan las críticas, empiezan, ¿y esta por qué? Porque como estamos acostumbradas a que no tenemos ni nombre, ¿cómo una va a tener nombre, va a tener poder, va a tener...? Mucho cuidado con este tema. Esto lo descubrieron las feministas americanas hace años. Bien, termino y disculpadme lo abrupto de esta intervención, un poco atropellada, porque son temas muy complejos y contarlos así pues solo son verdad medias, pero entendéis la situación. Entonces, la última cosa a la que me quería referir es otro tema que nos está dividiendo y que, por favor, es un tema que no debe dividirnos, que es esta cuestión de la binariedad y de las identidades distintas, etc. Mirad, desde mi punto de vista, y de nuevo lo digo en plan muy simplista, yo creo que tenemos que olvidarnos de todas estas clasificaciones infinitas que van surgiendo, LGTBI y no sé cuántas más. A veces no soy ni capaz de imaginar en qué se van a diferenciar, pero en fin, es porque soy de otra época seguramente. Pero... yo creo que esto no es una buena estrategia. ¿Por qué razón? Pues porque las clasificaciones para los humanos, y esto lo digo como socióloga, siempre implican una jerarquía. Cuando tú tienes una clasificación, blancos y negros, jerarquía, pero menos que esto, rubios y morenos, otra jerarquía.
quizá más pequeña, pero la jerarquía. Gordos o delgados, lo mismo, y así sucesivamente. Cuanto más clasificaciones, más jerarquías. Y cuanto más jerarquías, más discriminaciones. Y siempre quienes van a perder van a ser quienes adopten posiciones distintas. Desde mi punto de vista, tenemos que ir a la eliminación de los géneros. A la eliminación de los géneros, no de los sexos, de los géneros, que son modelos culturales impuestos en función de que nazcas hombre o mujer. Y por lo tanto, lo que tenemos es que ampliar muchísimo más la definición de qué es ser un hombre y de qué es ser una mujer. ¿Entendéis lo que digo? Para mí, creo que tenemos bastante con lo de siempre, hombres o mujeres. Volver a la noción de sexo. No puedo entrar ahora en toda la crítica del género, que sería larguísimo y no hay tiempo. A la noción de sexo. Nacemos hombres o mujeres biológicamente. Y luego, si un hombre quiere vestirse de mujer, quiere ponerse pestañas postizas y quiere ponerse unos taconazos, y quiere, pues a lo mejor lo encontraré guapísimo. O guapísima, si queréis, pero me dará igual. Y con quien se acueste, me importa cero. Y así sucesivamente. Y entonces no necesitaremos transexuales, transgénero, por ejemplo. No necesitaremos transgénero. Porque si no hay géneros, cada persona podrá vivir como quiera. Ahora, si necesitamos transgéneros es porque todavía creemos que el género, es decir, si he nacido mujer, tengo que vivir así. Y entonces, si no me siento así, pues tengo que transformarme, etc. Esto os lo digo desde la experiencia bastante cercana. Estoy yendo mucho a las escuelas y en las escuelas veo mucho profesorado muy preocupado. Es que tengo una niña transgénero, ¿cómo tengo que tratarla? ¡Ay, Dios mío! Otra clasificación. A esta ya la va a tratar de otra manera. ¡Qué mal! ¡No! Tienes que tratarlos a todas y a todas por igual. Y entonces la niña transgénero será una niña y punto. Solo que será una niña que se subirá a los árboles. Bueno, ¿entendéis? Entonces, en cualquier caso, y ahora sí termino, me acaba el tiempo, digamos, no dejemos que esta cuestión nos divida. Las personas que no responden a los criterios habituales que han regido milenios de ser hombre y de ser mujer, son personas, las personas transgresoras, hacen avanzar al feminismo, porque mueven las fronteras, luchan por la libertad colectiva de hombres y de mujeres. Por lo tanto, forman parte del feminismo. Ahora, tampoco tienen por qué ser las únicas protagonistas, porque entonces ya volvemos a enredar las cosas y a creer que el feminismo soy yo, ¿no? Los hombres, el feminismo empieza como un movimiento de liberación. ¿De liberación de qué? De los géneros tradicionales, que ya no son adaptables, ya no están adaptados a las sociedades modernas. Pero claro que empezamos las mujeres, porque somos las más perjudicadas. Por una parte nos meten la coraza del género y por otra parte somos las que estamos más abajo, las que estamos subordinadas. Por lo tanto, somos las primeras que luchamos contra. Siempre el grupo dominante es el más conservador porque no quiere perder su posición dominante. Por lo tanto, para los hombres la coraza del género es durísima, terrible, lo sigue siendo. Algunos me habréis oído contar cómo se mueren antes por esta razón. La masculinidad mata hoy, ¿vale? Bueno, pues liberarse de esto es fundamental hoy para los hombres. ¿Qué pasa? Que no, la mayoría aún no lo han entendido y sobre todo tienen miedo a perder poder. Lo que necesitamos es cada vez tener más hombres aliados. No para que vengan a dirigirnos. Esto ya se acabó, sino para ver conjuntamente cómo hacemos frente a todas las resistencias actuales y cómo avanzamos hacia una sociedad
en la que seamos más libres, hombres y mujeres, de vivir como queramos. Espero que así sea. Gracias.